Qué nervios, bueno, qué nervios yo, porque total, ustedes ya saben cómo ha quedado el partido. Habrá ganado el Athletic, habrá perdido, habrá empatado. ¿Cuántos goles habrá? Perdone, ¿cuántos goles habrá metido? Bueno, olvídense un poquito del resultado y vengan unas 40 horas antes. Justo en este momento son las 9 menos 20, estamos en el aeropuerto de Loiu y aquí comienza Lisboa Directo. Esto, vaya copaza, ¿eh? Eso es un detalle que tuvimos, se nos ocurrió en la final del Barcelona Athletic del 2009. Y hicimos, fuimos unos cuantos vestidos, pues así con esta pinta, ¿no? Y hoy repetimos para ganar. Claro, y vamos, de ahora en adelante habrá que llevarlas a todos los sitios. O sea, somos, como se dice, legionarios del Athletic. Jo, estoy nerviosísimo. Y yo también. ¿También? Sí. Bueno, pero que nos vamos a Lisboa, que vamos a animar al Que Athletic. no vamos, que somos del incienso, hijo. Échale un saludo a tu mujer, que seguro que nos estará viendo. Pues lo de siempre, que en este momento no le echo casi nada de menos, pues que cuando esté allí igual sí, pero en este momento no. Tengo otros pensamientos mucho más bonitos aquí en el equipo y en los amigos que vamos a la fiesta, ¿no? Tenemos un equipazo, el mejor equipo de todo el planeta. Pues vamos, les voy a liar la parda allí. Bueno, vestidos para la ocasión, vais. Hombre, por supuesto, para ver si podemos ir a Bucarest también. También os animáis a todas. Hombre, claro, si nos tocan entradas, sí. ¿Habéis estado en algún sitio más, Manchester? Yo el primer viaje que hago con el Athletic y a ver qué tal. Bueno, maletón, ni que os fuerais a Cancún. Es que nos vamos para unos días más, aprovechamos ya este estudio del Athletic para estar unos días más. Hay que cogerlo un poquito con precaución porque los otros también son buenos, ¿eh? Pero bueno, como llevamos a buenos jugadores, vamos a ganar y aupa la Leti. Uno tiene euforia, tiene espíritu de victoria y todas esas cosas. Y esa es la actitud, claro que claro, la sí. actitud. Sí, señor. Atleti hasta la médula. Ganaremos. Les ganaremos. ganaremos. Que son un equipo duro, ¿eh? Nosotros también. Que son un equipo Nosotros también. que son un equipo que Nosotros Nosotros también. también. Nosotros también, Claro, lo que pues yo, sean ellos, claro ¿no? que sí. Vamos con intención de pasar un buen día, de disfrutar del ambiente. A todos los que nos gusta el fútbol y todo lo que le rodea, pues creo que es una grandísima ocasión de disfrutar del partido de hoy. Equipación de gala llevas, ¿eh? Claro, esta es moderna, esta estuvo en la otra final en Valencia, la final de Copa. La final de Copa de Valencia. Bueno, esperemos que ahora nos traiga un poco de mejor suerte. Mejor suerte, tenemos mejor equipo y todo, joder. Ahora tenemos un equipazo. Esto, jamón de bellota. Claro, jamón de bellota, hay que ir preparados para ir a almorzar allí, para merendar y para todo. Bueno, que vamos un día, que tampoco es que. Por si acaso no nos dan nada, hay que comer algo, joder. Que sí, hombre, en Portugal otra cosa no, pero comer bien seguro. Y mientras haya mujeres, te dejo la mía en Bilbao, no me vale. Bueno, a ver, llevamos todo. Camiseta la llevamos todos, ¿verdad? Por supuesto. Vale, la vemos. Bufanda también. Bien. Vale, chapela nos falta. ¿Tis? ¿Estás? Efectivamente. Entrada. Entrada, lista. Lista. Una para cuatro. Una para cuatro. No, hombre, cada uno tendrá su entrada. Digo que son muy pequeñas, parecen tickets de autobús. Parecen. Se conoce que con los recortes que tenemos, pues hay que recortar las entradas también. También entradas. DNI llevamos, porque si no, no salimos. También salimos. Vale. ¿Y ganas de gritar y animar? Pues. ¿Qué te Vale, parece? está claro que sí tenemos ganas de gritar, por lo menos ella, tú. Yo lo mismo, como en Alemania, tenemos que llegar roncos a Bilbao. Estáis haciendo bolilla Ya ahora. hemos hecho, sí. Bueno, ¿y cómo son los resultados más o menos para que me guíe? Todos estos dicen que por aquí a buscar es 0-3, 1-2, 4. 1-4. Y yo que pongo el raciocinio no lo tengo muy claro. Yo creo que allí igual trancamos mal y en San Mamés levantamos el partido. El Atleti goleando, de la mente no te quitas. Y por el todos gritando, los machos y mariquitas. Bueno, ya que vamos a Lisboa, vamos a conocer las partes del avión que nadie se sabe. Ojo, ¿cuántos botones hay aquí? Buenos días. Pues yo creo que unos 352. Bueno, ya sabéis, Ponte a contar. Ahora mismo, en cuanto acabemos, ya sabéis que tenéis una responsabilidad de la leche, ¿no? Sí, bueno, como cada día, no hay ningún problema. No digo, pero ¿por qué os lleváis a los del Es más, yo es que la segunda vez que vengo, yo os llevé a vosotros en Manchester. Ah, también nos Y llevaste. ganamos. Y por eso hemos repetido, a ver si ganamos otra vez. Bueno, vosotros de Bilbao no sois, ¿no? No.
No somos de Bilbao, pero queremos que gane el Bilbao. De Barcelona. Oh, del Barcelona, ahí tenemos que hablar. ¿Quién quieres que gane? Hoy. Hoy, hombre, hoy el Atlético, coño, el Atlético, por supuesto. Aupa Atlético. Y en la Copa del Rey. En la Copa del Rey, hombre, habrá que tirar por el Barcelona, ¿no? No. Si pudiera partir por la mitad, la partíamos, pero no va a ser posible. Oye, vaya vistas, ¿no? Desde aquí. Sí, pasa que hoy hace un mal día, está todo muy nublado. Voy a hacer que este avión ya sea del Atleti para siempre. Ahí lo podemos dejar. Y así no nos vean llegar. Pues Antonio, no te pierdes una, ¿eh? No, hay que aprovechar estos momentos tan dulces y hay que vivirlos. Bueno, te vimos en Manchester también. Sí, y en Alemania. Bueno, yo soy histórico ya detrás del Atleti desde el 58. La final que ganamos al Madrid, que tenía 9 años o 7, siempre que he podido, ahí he estado. ¿Hay una diferencia ahí entre Liga, Europa League? Lo que importa ahora mismo es la Europa League, hoy. La Liga también, la Copa la ganaremos, la de la Copa del Rey también. Pero ahora, a por ellos y a Bucarest. A Bucarest, decir. A Bucarest, pues yo ya tengo la entrada, así que hay que ir. ¿Tú has ido a Manchester? He ido a Manchester y ahora aquí. Y a Bucarest va seguro también. Hombre, si me sale un vuelo charter a la hora, sí. Bueno, tú eres asiduo a San Mamés. Sí. ¿A quién ves especialmente motivado esta temporada? Hombre, motivado, Muniain motivado. De Marcos, de escándalo. De Marcos se sale, o sea, de Marcos, qué gran fichaje. Cago en la mar, el año pasado Caparrós que no le quería. Y este año mira lo que está haciendo. Sí. Y luego, a ver, Llorente, capitán general. Sin Llorente, flojillos. Pero el Rey León, grande. Medio campo, Herrera. Bien, Herrera. Herrera muy bien. Herrera, 21. Mira, llevas el 21 como Ander Herrera. 21. Pues si te digo una cosa, hemos estado esta semana con Ander Herrera. Un tío... Genial. Pero es que tiene 22 años y ay, tiene los pies en el suelo y la cabeza sobre los hombros. Se le nota. Que no es poco para un jugador, ¿eh? Se le nota. Lo primero, ¿cómo te encuentras tú, esa pubalgia? Bien, está mejorando la lesión, soy optimista respecto a las molestias y estoy convencido de que no me voy a tener que perder ningún partido aquí al final. Además no quieres perdértelos, entiendo. No, claro, además con todo lo bonito que estamos jugando, con un momento tan especial para el club, para nosotros, que muchos de nosotros o casi todos no hemos vivido una situación así. Y quiero estar en ella, quiero ser partícipe de estos momentos y ayudar al equipo en lo que pueda. ¿De qué se habla en el vestuario? Sobre todo, pues, de imaginar, pues nos reímos bastante con qué pasaría si llegamos a la final, si ganamos y tal. Al final se vive de sueños y en una plantilla pues somos chavales jóvenes que tiene también ilusiones, que tiene sueños, como digo, y uno de ellos sería conseguir un título con el Athletic. Yo te voy a plantear, Ander, tres situaciones, a ver qué sientes en cada una de ellas, ¿no? Tú ves en la televisión a una cola de aficionados que pasan la noche durmiendo a la intemperie en San Mamés, esperando a su ticket, a su pase para ver un partido del Athletic. ¿Eso cómo te lo tomas? En el momento, ganas de corresponderles, de devolver todo ese apoyo, todo ese cariño, toda esa ilusión y bueno, y ver tanta gente como... Incluso muchos de ellos pasan noches en San Mamés por ir a vernos. Es que al final tú desde pequeño quieres jugar a fútbol y sueñas con jugar a fútbol y hay gente que paga, que en momentos difíciles como los que estamos viviendo todo el país de crisis, la gente paga, se gasta dinero, viaja, pues ganas de devolverles toda esa ilusión, todo ese esfuerzo que hacen. Justo antes de comenzar un partido importante, léase pues el Manchester, el Schalke, os acompañan desde el hotel miles de aficionados hasta el campo, como llevándoos así, en brazos, hasta San Mamés, en el autobús. ¿Eso qué se siente? Sí, bueno, cuando eso dices, buah, estos están locos, pero es una locura sana, es una locura, bueno, que a nosotros nos hace también sentirnos muy felices, ver cómo la gente se emociona con nosotros, cómo están esperando toda la semana para que llegue el momento del partido y poder animarnos. Y tercera situación, te voy a poner el caso concreto de mi sobrino Kimmich, que tiene 5 años. El otro día fue a cambiar cromos de la Liga y cambió un taco de cromos así por el cromo de Ander Herrera brillante. El brillante, ojo, es importante. ¿Cómo te sientes, Ander? Bueno, pues eso, uno sabe que nunca se va a acabar el Athletic, que a diferencia de otros muchos sitios, aquí los niños no son del Madrid o del Barça, aquí los niños son del Athletic y eso hay que mantenerlo siempre. Eso es labor de cada padre, de cada hermano, de cada tío en tu caso,
y bueno, y eso te hace indicar lo que es el Atleti, lo que se siente, la ilusión de los niños desde pequeños y bueno, y que ese sentimiento Atleti y que esa filosofía del club no tiene que acabar nunca. Y ahora otra que te la tengo ahí para que me firmes, para un aficionado. Yo voy a ir a Lisboa, voy a estar con muchos aficionados, entonces tengo una bandera y a ver si nos la puedes echar un garabato, ¿vale? Ander. Bueno, y un placer, ¿eh? A vosotros. Esta es la bandera que nos dio Ander Herrera. Y los chavales han portado también, que han animado tanto el avión. Es vuestra, chicos. Llegamos a Portugal y a su capital Lisboa cuando son las 12:30 en Bilbao, las 11:30 aquí. Y ahora, después de tanto trayecto, lo que toca es ir a buscar a los más de 3.800 aficionados trasladados hasta aquí para ver a los Leones. Acabamos de llegar a Lisboa y yo necesito un curso rápido de portugués. ¿Vosotros qué...? Portugués jodido, aquí en euskera hay que hablar. Buenos días, señor conductor. Hola, buenos días. ¿Qué tal, qué tal? Voy a poner esta bandera y queda el autobús conquistado como autobús del Athletic, ¿vale? Sí, no hay problema, pues. El meu clube también es rojo. Tu club es rojo, entonces sí. Es el Benfica, no es el Sporting. Sí, es Benfica. Para mí, el mejor club del mundo. Entonces, ¿hoy estás con nosotros? Sí, lógico. Rojo es rojo. ¿Cuánto vamos a ganar, entonces? Ya le pregunto así. Para ser fácil, para Athletic Bilbao, 1-0. 1-0 gana el Athletic. Bueno, el conductor dice que gana 1-0 el Athletic. ¡Apa ahí! Oye, la bota que no falte, ¿no? Ya empezamos. Ya acabo de llegar, joder. La bota que no falte, ¿no? Que no falte. ¿Pero es que es vino portugués o...? No, que va. Rioja. Lo importante es que vamos a ganar y tenemos buen ánimo. Bueno, ¿cuánto lleváis aquí? ¿Acabáis de llegar o...? A las 10 de la mañana. Bueno, 10 de la mañana. ¿Qué? ¿Habéis venido en avión, supongo? Autobús patera. Autobús patera. Autobús patera. Que no duerme, de los que no duerme. Bueno, si tiene litera algo habréis dormido. No, sin litera. Ah, sin litera. Ahí, 12 horas. Tipo Limaco. Todo prensado. ¿De dónde venís? De Bilbao. Ayala, del Valle de Ayala, Álava. Sí. Bueno, en Álava también hay aficionados al Atleti. ¿Ya lo veis? ¿Aquí? ¿Todos sois del Valle de Ayala? Esto de la izquierda y... RTs de Llanchero, Costera, sí. Bueno, pues que sepáis que nosotros hemos estado hablando con el equipo de la Aurrera, de Vitoria, sí. Que también hay mucho bilbaíno y mucho de Athletic Sale. Ya lo sé yo. Sí. Sí, mucho. Pero que son alaveses. Es igual. En Archiniega solo se pone el partido del Atleti y nunca del Alavés, nunca. Sí. Bueno, pues vamos a ver el vídeo ese de la Aurrera, Unai. A ver, venga. ¡Atleti! No, este es el campo de la Aurrera y no el Arambe. El segundo equipo de Gasteiz es uno de los dos clubes alaveses convenidos del Athletic. Jóvenes que aspiran a la gloria en el Aurrera, pero con aspiraciones de formar parte de la cantera de Lezama. El 1, Gorka Iraizo. Amorebieta, el 5. 18, Gurpegi. 19, Muniain. 2, Toquero. 9, Llorente. 24, Javier Martínez. 15, Iraola. ¿Y quién va a ganar? El Atleti. ¿Uno por Atleti? Va, este ahí, en el blanco ese. En el blanco. Me llamo Arquechangas y soy socio del Atleti. Estos chicos son un poco cantera también de la Teddy, ¿no? Un poco. Primero de la Aurrera, claro. Primero de la Aurrera, exactamente. Pero al final vamos todos, yo creo, en el mismo... En el mismo pack, exactamente. Como entrenador y también aficionado de la Teddy. Por supuesto, a muerte con el Atleti. Bueno, mojado hasta el fondo. ¿El Atleti llega a la final? Yo creo que sí. Creo que sí. ¿Jugador? Moneda o equipo. ¿Van a llegar a la final? Sí.
en San Mamés no pueden perder con esa afición, joder, ya me gustaría que la tuvieran ayuda a la vez. Se ha visto y demostrado que la afición de San Mamés está con el equipo, que realmente es un plus que tenemos el número 12. Han tenido dos rivales duros, ¿eh? Claro. El Sporting también es duro, pero no es tan duro como el Manchester. Peto, Athletic, ¿llegáis? Hombre, somos combinado de Atleti, algo también tenemos que tener de ellos, ¿no? ¿Algún día aspiras a, no sé, formar parte del Athletic? Oye, si hay la oportunidad, ¿por qué no? A ver, ya, a ver si te ves. A ver. Un león más. Hombre, ¿por qué no? ¿Debilidades que puede tener el Athletic en esta semifinal? Bueno, igual la presión, igual demasiada gente joven que no ha vivido esta experiencia todavía y que igual puede pesar la responsabilidad de pues, estar muchos años y poder llegar a una final de la UEFA, que suele ser una vez en su historia. Puede llegar, pero todos queremos que vayan a la final. Y todos ya, queremos, ¿no?, que vayan a la final, exactamente. Ya preparar la gabarra para la Copa, pues también para la UEFA, o sea que... Integración cultural. Eso es, aquí un maximis total, ¿eh? ¡Opa, plete! Vaya animación que hay. Oye, aquí. Esto es fabuloso. La verdad es que vamos dejando el pabellón muy alto a todos los sitios donde estamos yendo, porque esto en Europa no se ve nada más que contra el Atleti. Nada más, esto es una gozada. Las dos aficiones juntas, esto es una gozada. Marcelo Bielsa, mejor. Muy bueno. Vimos en Manchester con nuestra compañera María Esquisabel que os fichó en Manchester con el bombín, pero el bombín ya en Lisboa no. A Lisboa con bombín yo viajaba. Continuamos la visita a los aficionados del Athletic en Lisboa. ¿Y qué casualidad? ¿No puede ser? ¿El Athletic Móvil? ¿Sois el Athletic Móvil? Somos el Athletic Móvil. ¿Qué tal habéis llegado? De puta madre. Sobre ruedas. Bueno, bien. ¿Habéis salido cuándo? Sí, salimos ayer a las 10 de la mañana o así. Estuvisteis con Maitane, ¿verdad? Sí, anteayer. Bueno, vamos a verlo. ¿Vais a llamar la atención en Lisboa con este cochazo? Sí, sí, ese es el objetivo, que se sepa que somos un club con fuerza y que la afición no se queda corta. Con esta banda sonora, 900 kilómetros hasta Lisboa. Perfecto, vamos a ir con todas las fuerzas, que nos oigan llegar. Había que ir, como fuera, además está cerquita. Bueno, cerquita, os quedan 8 horas de camino, 900 kilómetros. Sí, sí, pero tú imagínate que hubieran pasado los ucranianos esos. Había que ir hasta Rusia. Veo poco bulto, pero lo imprescindible que es la bufanda, la camiseta, el Athletic Móvil, lo lleváis. Lo llevamos todo. Además, yo tengo la suerte de oler bastante poco y sudar menos. Entonces, bueno, voy así y nada, unos sacos para dormir. John, tú fuiste a Manchester, pero aquí tu hermano pequeño Oscar se lo perdió. Sí, tuve la mala suerte de que coincidió con unos exámenes. Él se quita la espinita, pero ¿tú cómo lo llevas? ¿Llevar aquí al peque de marcha? Bueno, a ver cómo se porta. ¡Atleti! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Bomba! ¡Atleti! ¡Atleti! ¡Euría! ¡Alirón! ¡Alirón! Si vais a estar así todo el viaje, vosotros a Lisboa llegáis sin voz. Bueno, en el campo va a dar igual, ¿no? O sea, me refiero a que al final, si no animo yo, animarán todos. Si no, haré gestos gestuales. Bueno, cuadrilla rojiblanca, John, Oscar, Imanol, Adrián, buen viaje. Y ¡au Athletic! ¡Opa! ¡Athletic! ¡Vamos! ¡Vamos!
¿Cómo ha ido el viaje? Cuéntame exactamente, ¿habéis sufrido mucho en la carretera? No, tampoco, pues hemos venido ni peajes, ni policía, ni radares, ni tráfico, ni nada. ¿No se paga aquí en Portugal las carreteras? Parece ser que no, hay unos arcos ahí y está abierto, oye, pues si está abierto se pasa, ¿no? ¿Habéis cantado en el viaje, no habéis cantado? Sí, hombre, sí, joder, cantar siempre, eso es primordial. Hemos hecho hasta un CD que ha sido gentileza aquí del amigo Íñigo, que nos ha hecho un CD de 25 canciones para la ocasión y todas referentes al Atlético, o sea, que de puta madre. Musicón, entonces sí, habéis llevado musicón seguro. Sí. Bueno, somos otro coche nosotros, hemos venido en otro coche a las 6 de la tarde, 8, hemos, no, hemos salido, 8 de la tarde al final. Bueno, recordamos que la familia se va ampliando, fuisteis en un coche a Manchester y ahora aquí a Lisboa vais dos, a Bucarest que vais a montar un bus. Pues igual, si se tercia montaremos un autobús o lo que haga falta. Venga, chicos. Nos alejamos un poco del bullicio de los aficionados del Athletic para conocer a Rafael. Rafael, compañero periodista del diario Oyogo. Vamos a hablar un poco de las portadas. ¿Qué dicen esta, por ejemplo? Aquí se pone esa pinta hablando de la gran confianza que tiene el Bilbao, ¿no? El Athletic Bilbao. Que dicen que están en la final y se ha pintado lo contrario, ¿no? En esta del diario A Bola. Aquí se habla de que el Sporting está cerca de hacer historia. Como nosotros también, ¿eh? Sí, como vosotros, claro. Y aquí el tema de la raza y se ha pintado aquí una nota un poco más pequeña. Pero en los tres la portada es el Sporting, ¿vale? Es el tema del día. Lo que están intentando aquí también es intentar arengar a la gente, ¿no? Animar a la gente para dar un paso más hacia la historia. Sí, eso además es una característica del mensaje que intenta pasarse a Pinto, ¿no? Es mucho de confianza, de ganas, de darlo todo y de pelear por todo, sea contra qué equipo sea, ¿no? Rafael, ¿qué se dice del Athletic, por ejemplo? El Athletic, nosotros, este es mi periódico, Yogo. Hablamos con Barquero y López Recarte, que fueron compañeros de Sapinto, y nos hablan de su estilo de juego y dice que juegan al estilo vasco, ¿no? Y luego, pues el día del Atleti ayer en Lisboa, ¿no? Y con Aitor Ocio, que fue compañero de Capel, hablando sobre Capel, ¿no? ¿Cómo se ve al Atlético aquí en Lisboa, Rafael? Se ve como un equipo un poco único, ¿no? Por su filosofía. Pero se le ve en este momento como un equipo, además de muy peligroso por haber ganado a Manchester United y Schalke, se le ve como un equipo que puede tener exceso de confianza. Los aficionados ya están comprando billetes para Bucarest y todo, ¿no? Entonces eso a lo mejor le da algo más de rabia al Sporting. Rafael, si no me equivoco, el Sporting lleva 8 partidos en casa sin encajar un gol. Sí, y desde que llegó Sapinto no perdieron en casa. Es como un fuerte, ¿no? Y fuera tuvieron 2 derrotas, pero no está tan mal, porque el equipo cuando llegó Sapinto estaba casi derrota sí, derrota no. O sea que no está mal. Bueno, ¿qué te parece los aficionados del Athletic aquí en Lisboa? Lo están dando todo realmente. Sí, lo están dando todo. Los veo sobre todo ahora en esta plaza que es de las más conocidas y turísticas de Lisboa. Aunque te puedo decir que cuando hay equipos ingleses que se llena completamente la plaza. Los ingleses son los que más gente traen siempre. Para el partido y para turismo, viene de todo. Esperemos que ahora se llene un poco más de rojo y blanco. Lo que sí es cierto es que tú lo viste en Bilbao, que has estado esta semana. Bilbao está inundado de rojo y blanco, toda la ciudad de rojo y blanco. ¿Aquí no ocurre lo mismo? No, aquí ocurrió un fenómeno parecido cuando Scolari fue seleccionador de Portugal. Y incitó a la gente, empezó a hacer con que a la gente les gustara la selección de Portugal y toda la gente ponía banderas por las ventanas. Pero aparte de eso, nunca pasa. Además, como son 2 equipos grandes en la misma ciudad, puede no ser bueno poner una bandera de un equipo en la ventana. No sé. Hablábamos con el conductor de autobús que nos ha traído hasta aquí al centro. Él es del Benfica, está contento porque vengamos con los colores rojos, porque el Benfica va de rojo, y decía que el Athletic va a ganar 0-1, porque el Benfica, claro. ¿Tú qué opinas? No sé, yo creo que va a estar disputado hasta el final, pero hasta el final en San Mamés. Y
será importante al Atleti marcar aquí, para el Sporting será importante lo opuesto, ¿no? Sobre todo no sufrir ningún gol y luego se verá en San Mamés, pero no creo que hoy se decida nada. ¿No? Rafael, muchas gracias por habernos atendido y nos vemos en el estadio luego. Venga, hasta luego. Lo hicimos en Manchester, lo volvemos a repetir. ¡Hombre! Aquí están los coldos más famosos a este lado del Tajo. Oye, ¿qué tal os lo estáis pasando? ¿Dónde está Manolo? ¡Ah, Manolo! ¿Qué tal os lo pasasteis con Manu Sarabia? Bien, muy bien. Majo, ¿no? Para mí fue un sueño hecho realidad, o sea, yo le miraba como un niño embelesado, como... Es Manolo Sarabia, el verdadero Manolo Sarabia, muy bien. Bueno, en el 85 el Atleti jugó contra el Sporting de Lisboa y Manu Sarabia estuvo con nosotros para analizarlo. Manu, estamos en Lisboa, en la hamburguesería Lisboa, en el barrio de Santucho, en Bilbao, pero es lo más cercano que tenemos a Lisboa, para analizar el partido del 85. Nos gustaría estar en Lisboa de verdad, ¿no? Para poder ir a ver el partido de ahora. Una cosa curiosa del partido, sí. El comienzo del partido, salís al campo y ahora mismo volvéis a entrar. Sí, ¿y eso por qué? Porque hubo una circunstancia curiosa. Tenían un problema los jugadores del Sporting. Nosotros decidimos salir porque teníamos ganas ya de saltar y de jugar. El árbitro no les permitió jugar con esos tacos. Entonces tuvieron que volver al vestuario para cambiarse los tacos. Uh-huh. Y por eso esa circunstancia de nosotros salir y volver y venir. ¿Aquel Sporting de Lisboa era duro? No, era un equipo que jugaba bien. Bueno, de hecho, ahí en ese Sporting, si no me equivoco, había, entre otros, dos jugadores que eran Océano y Carlos Xavier, que luego ficharon por la Real Sociedad, no sé si un año o dos años después. Porque claro, ya esa regla se quitó, la de poder cederle la pelota al portero, incluso es la cede casi dentro del área. Bueno, aquí viene el gol. ¡Qué golazo! Te cascas en el partido. Bueno, yo veo un poco que es el Chato el que centra. Lama sale, yo veo la posición, yo ya sé la posición en la que él está, y cuando Urtubi me la cede, yo lo que intento es ponérsela por encima y sale perfecta. Claro, yo sé exactamente la posición en la que está el portero, sé que la portería está un poco desguarnecida y por eso se la pongo así. Aquí este es el cambio de Julio, ¿no? Que sale por Chema Noriega. Bueno, que Julio Salinas, sí. Que poco después meterá el gol. Sí, y ahí voy, si os habéis fijado, voy yo ahí, me acerco donde él para animarle y... Para que salga enchufado, sí, ¿no? Sí, sí, el ambiente de este partido, como... Aquí viene el segundo gol. Gol, sí, golazo de gol. Cabeza, sí, que perfectamente es que lo podría marcar Llorente. Es también. Que nosotros en el fútbol aéreo teníamos un poderío descomunal, ¿eh? Esta es la jugada del gol. La jugada de gol, fíjate que el pase no sé si es de Carlos Xavier, pero qué pase más bueno en profundidad. Y fíjate que nosotros teníamos, la defensa la teníamos bien armada, ¿eh? Bueno, este partido, Manu, acaba 2-1, sí. Luego vais a Portugal, sí. Perdéis lamentablemente 1-0 y quedáis eliminados de la eliminatoria. Sí, pero ahí jugamos mal. O sea, fue un partido muy diferente. Muy, totalmente diferente. Manu, gracias por analizar con nosotros el partido y ahora vamos, que te voy a presentar a unos amigos que se van ahora mismo a Portugal. ¡Qué envidia! Aquí bueno. Les tienes, Koldo Bicoich y Koldo Seruan. ¡Apa! ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Hay ganas. Hay ganas de ir al partido, ¿no? No hay muchas ganas de viaje, pero hay que ir a vibrar allí, como siempre. También habéis ido a Manchester. A Manchester también, y a Lisboa, y esperemos que a Bucarest. ¿Vais a ir en coche? En coche. ¿A Manchester también fuisteis en coche? No. No, allí fuimos en avión. Porque no sabe nadar, si no lo hubiéramos llevado a hombros también. Bueno, en avión. Koldo, que veníamos a por una camiseta para repartir en Lisboa, ¿qué te parece? Bien, te hago. Bueno, Koldo, ¿tú te acuerdas de Manu jugando? Sí, sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Mira qué sonrisa de tonto se me pone. Como para no acordarme. Claro que sí. ¿Y cómo recuerdas aquella época? Pues yo recuerdo, una clase, mucha garra. Era mucha garra, pero aquí Manu ponía el sello de calidad. Manu, tenemos la camiseta preparada, una firmita. Para llevarla en la final. ¡Oh! ¿Cómo te atreves, Manu? En Bucarest. Eso está hecho. Bueno, eso no hay duda, ¿no, Koldo? No hay duda ninguna, que vamos a ir a la final. Este año toca. Sí, ser. Chapelle.
Bueno, y como lo prometido es deuda, aquí está la camiseta. A ver quién hace los suficientes méritos para conseguir la camiseta. Vale, nosotros ya lo hemos hecho. Vosotros ya habéis hecho. Cualquiera, aquí esta gente vale millones, cualquiera lo va a conseguir, ya verás. Bueno, chicos, pasadlo bien, ¿eh? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, Atleti! ¡Atleti! ¡Yeah! ¿Vosotros os animaríais a conseguir que un portugués cante el himno del Athletic a cambio de la camiseta firmada por Manu Sarabia? Conseguimos, si lo conseguiremos, pero bueno, al menos lo intentaremos. Venga, pues vamos allá. Primero hay que buscar al portugués en cuestión, o la portuguesa. Ahí está la Portu. Portu. Oh, es del Sporting. No, no. Yo, si tú cantar conmigo, yo comprar fresa. No, yo no sé cantar. Atleti, gorrita azul. Atleti, gorrita azul. Por favor, un poquito, solo un poquito, solo Atleti, un poquito. No, un poquito Atleti. Atleti, gorrita azul. Creo que van mal, creo que van un poco mal. Calma, cantamos luego nosotros. Luego nosotros Sporting, cantamos. Primero ¿vale? Atleti. Vale, venga, vale, venga. Esto sí que sí, espera, esto sí que es inédito. Aquí cuatro chavalotes del Atleti cantando el himno del Sporting, impresionante. Han cantado la canción de Sporting y ella ha prometido que cantaba el himno de Athletic. ¡Ale, y Martina Suria! ¡Anoche será su deuría! ¡Qué rico solicitar eso! ¡Mai que se tu haría! ¡Caste visoria! ¡Será yo quería! ¡Yo sale guiaré! ¡El acusaría! ¡Sábado no hay un gustio! ¡Eguistiara ya! ¡Aleni! ¡Aleni! ¡Susana Musia! Yo creo también que os habéis merecido la camiseta de Manu Sarabia firmada, es para vosotros. Sois unos campeones, chavales. ¡Al equipo de Cortés Sur! ¡Aupa Cortés Sur! ¡Aupa! Yo lo que no sé es si los vascos tenemos alguna relación con los portugueses. ¿Las toallas? Las toallas seguro. Las toallas una, otra. Bueno, yo compré una vez unas cintas, pero eso era cuando existían los casetes de Miguel Bosé y eso. ¿Tú crees alguna más? Los semáforos y los pasos de cebra. Bueno, eso hay en todos lados, en Portugal, en Manchester y en donde vayamos. Vosotros sabéis, estamos construyendo un nuevo campo y en Bilbao ya sabéis cómo somos, que lo hacemos todo a lo grande. Pero ¿quién está construyendo el campo? Los portugueses. Pues puede ser. Es que es otra de las relaciones que tenemos con Portugal. Portugueses haciendo el buque insignia del Athletic. Yo a Luci flipo, Diego. Estamos aquí bajo la catedral con un sentimiento rojiblanco a flor de piel y a escasos metros donde se está construyendo el nuevo campo. Nos hemos enterado de que gran parte de estos trabajadores son portugueses, del Sporting de Lisboa o del Athletic, porque con tanta bandera roja y blanca en la grúa, nunca se sabe. Pero son del Athletic. Ah, o sea que... En mi equipo es el Oporto, ya está. Tu equipo es el Oporto, ya lo has dicho. Ya está. Benfica. Del Sport Lisboa. ¿Sí? Sí. ¿Pero en serio? Estás haciendo San Mamés, no nos estarás tirando los tabiques abajo. Es igual. Pero tú me ves a mí cara del Sporting de Lisboa. No sé, yo ya no distingo entre vascos y portugueses. Si eres del Benfica, entonces serás más del Athletic. Portugués. No hay forma de arrancarles nada, ¿eh? Dime, a ver, cinco futbolistas favoritos tuyos del Athletic. Yo qué sé, Traspe, Toquero, Muniain. ¿Tú eres del Sporting de Lisboa? Claro. Sí. ¿Y vosotros también? Claro. Bueno, ¿y cómo nos estáis construyendo San Mamés? Nos lo estáis dejando bonito, pese a ser del Sporting de Lisboa. Para poder jugar ahí. Yo, a mí no me gusta el fútbol.
Vaya, he ido a dar con uno como yo. ¿Y a ti? A mí tampoco, ¿eh? Estoy haciendo el campo de fútbol del Athletic y yo soy del Athletic. Yo no soy del Athletic, yo he nacido con el Athletic. Todos los portugueses que hay aquí trabajando, no se nos ha pegado nada de Lisboa. A los portugueses le damos 5-0. Cada uno a defender los suyos, ¿no? Lo veis bien. Yo lo veo divinamente. Con todos los trabajadores portugueses ahí, digo, igual se nos ha pegado algo y nos estamos haciendo ya todos del Sporting de Lisboa. ¿Cómo se puede preguntar si somos de Lisboa? ¿Somos del Athletic? Uy, pues del Atleti, pero vamos siempre a comer que tenemos poco tiempo. Me parece muy bien. Y dejarnos el campo bonito, que para nosotros es muy importante. De la fiesta del centro en Lisboa nos trasladamos a la fiesta del José Albalade. Llevan 8 jornadas consecutivas sin encajar un gol. Hoy puede ser diferente. Hoy puede el Atleti ganar y meterles 2 o 3. Triplican habitualmente un partido después del Athletic que lo que consumimos semanalmente. ¿Triplica? Se triplica, sí, de 9 que vendemos a la semana, más o menos un día de partido son entre 27 y 30 barriles de cerveza. Por curiosidad, ¿se triplica la cerveza? ¿También otras bebidas? ¿O la gente que viene a ver al Athletic los aficionados? Es mucho más calimocho que cerveza lo que vendemos, ¿eh? Sí. Nos cansamos de tapar botellas de Coca-Cola y vender calimocho porque la gente está muy motivada con el Athletic, la verdad. ¿Me vas a permitir por tu acento de dónde? Yo soy argentino. ¿A ti qué te parece la que se prepara cada jueves con el Athletic? Bah, la verdad que viniendo a Argentina, donde el fútbol se vive de una forma bastante intensa, me choca un poquito porque la verdad que no estaba acostumbrado a este ambientazo de fútbol. Pero bien, con mucha alegría y mucha motivación para seguir trabajando, porque la verdad que esto es un aliciente para la hostelería y para todos los que trabajamos aquí, que estamos un poquito parados últimamente, ¿no? Cada jueves la caja sube. Sí, sube muy bien. Controlando en todo momento el partido, o sea, yo creo que el Atleti sabe lo que tiene que hacer
y no veo muy complicada la eliminatoria. Pero han tenido un par de días. Bueno, oye, también juegan en casa y tienen que tenerlas, pero yo no lo veo muy complicado. Yo creo que la City está controlando el partido. La capital vizcaína, pero no pasa nada, llueva, haga frío, la gente ya está en las calles, tanto dentro de los bares como fuera. Los veo con el abrigo puesto, en la calle, lloviendo, haciendo frío, pero no importa. Hay que ver al Atlético y apoyarle de donde se pueda. Esto no se puede perder. No ha podido ser en Portugal. Y además con ambientillo, que en casa es más oso. Hay que tener un poco de ambiente, claro. Tenéis hasta el paraguas aquí, claro. Como se pueda. Estamos aquí de a gusto, estamos a gusto, bien a gusto, bien a gusto. Se está escalando, nos estamos mojando. Da igual, estamos viendo el partido, que es lo importante. ¿Por qué? ¿Por qué lo vale? Por supuesto, el Atleti lo vale siempre. Sí. ¿Cómo lo estás viviendo? Pues yo personalmente, una pasada. Sí, muy bien. ¿No te veo yo muy roja y blanca hoy? Bueno, no me has visto por dentro. ¿Y el Athletic? Este año está dando muchas alegrías. Muy bien. Demasiadas. Espero que no nos malacostumbren así, porque a este ritmo, ¡buah! ¿Cómo les estás viendo a los Leones del Athletic? Pues flojitos. La verdad es que está siendo un partido muy trabado, muy... Pero bueno, oye, aquí lo que hay que hacer es pasar la eliminatoria y lo demás, aunque sea de penalti en último minuto. ¿Y cómo estás viendo a los otros Leones, a los del Sporting? No me están gustando, no me está pareciendo un equipo... Yo creo que era mejor equipo el Schalke o, por supuesto, el Manchester, que es... Un poquito flojos, pero yo creo que vamos a chuchar, vamos a ganar fijo y a la vuelta en San Mamés... Ahí lo llevan claro, ¿no? Ahí en San Mamés no hay nada que hacer, vamos a pasar. Pero ellos están flojitos, pero ¿qué tal están los otros Leones, los del Sporting? Va. A mí no me fijo en eso. Prefiero fijarme en nosotros, que es lo importante, de verdad, y lo que hagan ellos, lo de menos. Hay que pensar en uno mismo. Hoy es fiesta para todos, hoy es para que gane el Atleti, aquí ayudarles un poco a todos. ¿Y si mañana tienen cole? Bueno, pues ahora enseguida irán para casa, pero el Atleti es lo primero. No hay que metérselo niños. Dentro el Atleti a ellos. Hay que ya les vemos, ¿eh? Claro, lo llevan claro, dentro claro. Y fuera, en las camisetas. Hay que llevarlo bien, todo. ¿Eh? Por eso vienen los niños, vienen Aitas, vienen todo. Amas también. Amas todos. Eso es. ¿Qué mensaje le darías tú a ellos del Atleti? ¿El Atleti qué? El Atleti, que hay que llevarlo siempre dentro, que es lo mejor que hay en... todo, no hay una afición igual. Pero uno, respiramos más tranquilos. No, hay que meter otro, que todavía no está todo ganado. Si metemos otro, estamos mucho más tranquilos para la vuelta. ¡Oh!
prolongación y el marcador ha cambiado radical. 2-1, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que el Atlético no ha jugado bien hoy. No, yo creo que no, pero bueno. Pero el resultado es muy bueno, por ahora. Ha habido un momento ahí, este 0-1, que ha alegrado. No, ha sido espectacular, pero luego por juego yo creo que el Sporting se ha merecido el resultado. Pero bueno, el resultado es bueno. Aficionado del Athletic, el resultado es bueno. Y cuando vuelvan ellos aquí en la vuelta, ¿qué? Pues espero que sea, pues eso, que se vuelque todo el mundo y que ellos den el 100%, como están dando ahora, y que el resultado nos acompañe y podamos llegar al final. Y no pasa nada, ¿no? Tranquilidad, que todavía se puede hacer mucho. Hay otro partido por delante, y como dicen los entrenadores, son 180 minutos, no 90. Que no decaiga, ¿no? Que no decaiga, me cago en la puta, Samamés ni esta sentencia. Que sí. Lo importante era meter... Lo importante, un golito. Con un golito teníamos el 90% hecho. El 10% Samamés. Que sí. Está hecho. Está hecho. Bueno, somos todos igual de positivos. Esperemos que sí, esperemos que sí. ¡Tribuneros! Los tribuneros no animan, solo critican. Uno es malo, el otro es malo. Hay que animar. Sí. Oye, que no decaiga, ¿no? Atleti Betis Zurekin, ¿o qué? Efectivamente, la catedral dictará sentencia, pero eso será el próximo jueves. Hoy no ha podido ser, pero independientemente del resultado, los aficionados rojiblancos han vivido momentos inolvidables. Nosotros hemos estado allí y se lo hemos contado. Esto ha sido Lisboa Directa. Sammen rekrutter